consecuencias puede tener en el escenario presidencial venezolano, si es que tiene alguna influencia, y vamos a hablar de ese tema con nuestro siguiente invitado. Se trata de Franco Bielmann, sociólogo. Bueno, hoy es el día de los sociólogos aquí, Sandra, con maestría en ciencias de la comunicación política, analista del portal Misión Verdad. ¿Cómo estás, Franco? Siempre bienvenido. Hola, Esther. Saludos a ti y a tu audiencia. Bueno, tu impresión sobre esta renuncia, que era así como una crónica de una muerte anunciada, porque la verdad es que todo parecía indicar que no era insostenible la candidatura de Joe Biden. Sí, en efecto, era una decisión que se veía venir. Ya en los últimos días, diversos medios, y como el Washington Post, venían señalando, venían presentando filtraciones de la discusión que hay entre los demócratas para la sucesión de la candidatura que se va a resolver en los próximos días en la Convención Nacional Demócrata, donde sabemos una de las primeras figuras que está posicionada es Kamala Harris, quien cuenta con el respaldo de la familia Clinton y también con el respaldo de Joe Biden y un grupo de senadores demócratas. Y varios gobernadores también se han pronunciado a favor de su candidatura. Así es. Y además de la figura de Kamala Harris, que está muy posicionada, también se sigue posicionando pues el nombre de Michelle Obama. En el caso de los demócratas, aunque los Clinton han sido muy influyentes en los últimos años, esa influencia ha disminuido bastante y, digámoslo así, el estado profundo del Partido Demócrata está también muy inferido por las decisiones de Barack Obama. Barack Obama sacó un artículo el día de ayer y no se inclinó de manera abierta por Kamala Harris, más bien dilató lo que podría ser el apoyo de su persona a el debate pues que se va a realizar en la convención demócrata. Y bueno, eso refiere a las fisuras que hay entre algunos actores del Partido Demócrata. Lo importante de esto es que ellos traten de elegir si buscarán una candidatura competitiva para ganar la elección o sencillamente, pues bueno, dejarán el camino abierto a la reelección de Donald Trump, dado que eso sería posible por su incapacidad de lograr acuerdos de fórmulas ganadoras. Y entre esas posibles fórmulas ganadoras está Michelle Obama, quien es la que definitivamente tendría muchas mejores condiciones para derrotar a Donald Trump. Y entonces, ¿por qué optar por Kamala Harris y no por Michelle Obama? Por el conflicto de intereses entre el partido en el Partido Demócrata, por la construcción de influencia de actores y grupos. Es decir, una candidatura de Michelle Obama podría significar, bueno, reducir la influencia de la familia Biden y de la familia Clinton, porque esa es una de las debilidades de los partidos en Estados Unidos. Son organizaciones de castas familiares. Bueno, imagínate. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Sobre todo, está muy cerca del proceso electoral venezolano. ¿Crees que pueda tener alguna influencia esos cambios en el escenario político electoral de Estados Unidos? Bueno, en el corto plazo, no, por la disparidad del tiempo electoral en cada país. No hay una mayor relevancia de las elecciones estadounidenses en lo que respecta a Venezuela, pero por supuesto estaríamos hablando de la situación política de ambos países. En el caso de en Venezuela ser reelecto el presidente Maduro, y en el caso de Estados Unidos a partir de enero con el actual te estamos escuchando con alguna dificultad, Franco, si nos estás escuchando te escuchamos. ¿Me escuchas mejor? Sí, no, tenemos alguna interrupción allí. ¿Tú nos me escuchas? Ahora te escuchamos mejor. Mejor. Sí. Ok. Me refería a la eventualidad de un nuevo gobierno en Washington y a la reelección del presidente Maduro en Venezuela. Esto va a tener un punto, si se quiere, de desarrollo a partir de enero, a partir de
que asuma un nuevo gobierno en Washington. Y claro que hay distinciones si se trata de un gobierno demócrata y si se trata de un gobierno republicano, ¿ok? Es decir, la política de ambos países tendría el desafío de seguir desarrollándose en el marco del vector energético, que es lo que ha acercado las relaciones entre Caracas y Washington, y las condiciones objetivas que podrían haber justificado esa relación podrían desaparecer si asume Donald Trump. Es decir, actuar sobre la guerra de Ucrania y eliminar las sanciones contra Rusia, pues eso podría incidir en el tipo de relación que Washington tiene con Venezuela. ¿Okay? Probablemente el nuevo gobierno de Donald Trump, si es que Donald Trump gana, podría distanciarse pues de algún tipo de medidas de sanciones, no necesariamente hacia Venezuela, porque ellos han reconocido en sus discursos que los países y actores económicos internacionales se están alejando del dólar a causa de las políticas de sanciones. Uh-huh. Ese reconocimiento no lo hizo la administración Biden. Entonces, podría tener nuevos virajes un segundo gobierno de Donald Trump. En todo caso, yo veo que las condiciones en un eventual gobierno demócrata tampoco serán muy distintas de las actuales. Ahora, este escenario también pareciera cantado el triunfo de Donald Trump, dado que además desde ayer, desde el mismo momento en que se anunció la renuncia de Biden, los ataques desde el sector republicano y desde la campaña de Trump a Harris fueron que había ocultado las condiciones de Biden. De alguna manera era cómplice, y siendo su vicepresidenta, pues creo que también asume ese pesado fardo que ha significado el gobierno y las últimas actuaciones públicas de Joe Biden. Sí, hay, si se quiere, mucha discrepancia en el desarrollo de la gestión de gobierno. Yo creo que Biden de alguna manera fue separado del cargo, ya ha sido separado del cargo desde ya, incluso ha sido separado del cargo desde antes de que renunciara a la candidatura. Y esto refiere a una crisis política sistémica en Estados Unidos, porque la gobernanza, por ejemplo, del Ejecutivo se deterioró muchísimo en la era de Donald Trump y se ha seguido muchísimo en la era de Joe Biden. Ahora, en ese contexto pareciera que Kamala Harris puede hacer poco por remontar la cuesta. Electoralmente podría hacer poco. En realidad la única persona que podría al día de hoy derrotar a Donald Trump es Michelle Obama. Sin embargo, tratándose de un periodo de 5 meses, ¿okay? Incluso Kamala tendría oportunidades de posicionar y construir una figura elegible y competitiva. Esas condiciones no existen hoy, pero no quiere decir que no puedan existir en los próximos 5 meses. Bueno, es una campaña bien diferente a lo que vamos a ver en Estados Unidos estos 5 meses. Sin lugar a dudas. Franco, siempre es un gusto compartir contigo. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Era Franco Bielma, sociólogo y analista político. Él es analista del portal web Misión Verdad, que nos ha acompañado a revisar un poco este anuncio, que ciertamente era crónica de una muerte anunciada, como diría García Márquez. También es noticia a esta hora Maduro sobre